Buenos días todos, damas y caballeros, con Something Feels Wrong. Estamos ahora saliendo de Constanza en camino por Jarabacoa. Y ayer disfrutamos mucho un pasaje, un día muy largo, pero con vistas espectacular. Salimos ayer de como Barahona, de San José de Ocoa hasta Constanza. Cuando llegamos anoche, estaba muy frío. Disculpe, yo no estoy acostumbrada a eso. Yo soy un hombre de Inglaterra, donde allá la temperatura es muchas veces muy frío. Pero como ahora mismo casi yo tengo sangre dominicana, y entonces como yo estoy del norte, me encanta con el clima caliente. Anoche llegamos aquí con un poco de lluvia, un poco de neblina, estaba muy frío, pero Constanza para mí es un lugar espectacular, el aire es muy fresco y ahora mismo yo comí la mejor empanada en mi vida. A eso con mucha especia, a solo 25 pesos, un desayuno. ¿Dónde tú puedes conseguir un desayuno así por 25 pesos? Pero era espectacular. Entonces está saliendo ahora, estamos en camino. Y Johnny, dígame ustedes de anoche, ¿cómo fue todo y qué pasó ahora en la mañana? Yo le voy a decir la verdad, señores. Yo no había sentido una temperatura tan fría en mi vida como la que sentí anoche. Incluso cuando nos hospedamos allá en el hotel, que estaba en la habitación, yo pensaba que era en un freezer que yo estaba, en una nevera. Me sorprendió cuando la joven de recepción nos dijo que la temperatura para ella estaba normal, porque estaba en 18, que a veces se pone en 9. Aquí anoche, tú fuiste testigo, Johnny, y Barry también, que cuando íbamos a buscar al minimarket, a buscar las bebidas, retornamos de una vez. Y Barry y yo, cuando fuiste a acostarte, nos quedamos 20 o 25 minutos fuera y hubo que retornar adentro. Esto aquí, el clima es agradable, este clima es frío. Por eso hay tanta vegetación y se presta para todo. Y como decía Johnny, ahorita fuimos a una cafetería donde probamos unas empanadas muy distintas a lo que estamos acostumbrados. Estas son hechas con orégano y son a 25 pesos. Para que tengan una idea, los amigos que viven en el extranjero vienen siendo 2 por $1 y se pueden desayunar 3 personas con $2 muy confortablemente. Y volviendo al tema de atrás, lo que Johnny decía es una realidad. Aquí la vista es maravillosa, ustedes pueden chequear, todas las plantaciones están totalmente hechas. Ahí está la que es repollo, remolacha, ahí hay la famosa habichuela de Javita. ¿Qué más tuviste, Johnny? Bueno, como tú estabas diciendo, pero hablar de la reparación del vehículo de Barry, ¿cómo pasó con eso? Fuimos a un taller de soldadura. Se llama la Sola de Papa. Esa es plantación de papa. Sí, esta plantación es de papa. Como les decía, fuimos a reparar el mofle del vehículo que se había dañado ayer en la loma. Y fuimos ahora a un taller de soldadura aquí en Constanza que se llama La Solución. Un servicio excelente en primera. Y la mano de obra, como ellos trabajan, bastante económica. ¿Y fabrication le repuesto con 500 pesos? 500 pesos, que son $10. ¿Es baja? Muy económico. Un trabajo entre 2 personas y un trabajo muy profesional. Todo chequeado a la perfección. En los Estados Unidos cuesta más o menos $100. Exactamente. En los Estados Unidos un trabajo así, más o menos $100. A la misma reparación. Y es la misma reparación, exactamente. ¿Qué más usted vio, señor Barry, aquí en el área de la plantación, hoteles, de restaurantes? Mucho es finca. Es exporta. Es mucho en todo. En papa y repuesto. Repollo. Repollo, excuse me. Fresa. Sí, aquí hay de todo. Es pepino, es lechuga, es cebolla, es brócoli. Y brócoli. Es coliflor. Coliflor. Y todas las plantaciones, Barry, son grandes aquí. Son inmensas. Más o menos 100 hectáreas. 100 tareas. Más o menos, sí. Bueno, entonces ya vamos a cortar ahora y estamos en camino con Johnny. Alduino y Barry. Hablamos pronto con Something Feels Wrong. Más tarde. Hasta luego.